Vámonos, pues ya estamos con el licenciado Germán Garduño. ¿Cómo está, Lic? ¿Qué tal, Cecilia? Gracias por la invitación. Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Encantado de estar aquí. Vámonos con el tema. Y tenemos participación del público también, ¿qué le parece? Excelente, ¿sí? Aquí estamos. El tema es cómo hacer debidamente una reclamación de productos o de bienes. Así es. A ver, ¿cómo está esto? Bueno, mira, Cecilia, muchas veces nosotros compramos de todo tipo de productos, ya sea un producto cosmético, ya sea productos de primera necesidad o hasta un vehículo. Y resulta ser que lamentablemente, pues compramos el producto y al estar utilizando el vehículo o el bien, resaltan algunos detalles técnicos o defectos de fábrica. Nosotros acudimos al proveedor y nos dice, comúnmente nos dicen, pues ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que como la mercancía es de importación, me tardan en traerme la pieza, número uno. Eso ocurre en aparatos electrodomésticos, electrónicos y hasta en los propios vehículos. Así sea, así estén ensamblados en México, es el pretexto que siempre nos sacan cuando compramos o tenemos algún detalle. ¿Qué hay que hacer aquí? Es muy importante tomar en cuenta, Cecilia, que tenemos 5 días solamente para poder cancelar una compra. Ah, caray. ¿A que no sabían eso? ¿5 días? 5 días para cancelar. Ojo, ojo, aclaro. 5 días para que te regresen tu dinero sin ninguna penalización, toda vez que es el periodo que contempla la propia Ley Federal de Protección al Consumidor para que tú puedas hacer la devolución del bien. Eso no lo sabía. Así es. Esto es sin ningún cargo para el consumidor. Es un tiempo de reflexión que te marca la propia ley para que tú también digas, pues sabes que es que a lo mejor no es el producto que yo necesitaba, no reúne las expectativas. O por ejemplo, a veces también, lamentablemente, tenemos algún familiar que fallece y utilizamos o contratamos o un servicio funerario y en ese momento resulta ser que otro familiar ya tenía el servicio funerario contratado con otra funeraria, nosotros podemos cancelar y solicitar la devolución del servicio de funerario, toda vez que pues sabes que bajo las causales de que yo me encontraba bajo pues un estado anémico, psicológico perturbado por mi familiar, yo no pensé bien las cosas, regrésame mi dinero. Y la ley lo prevé, y el proveedor lo tiene que hacer. Entonces, ahora bien, los 5 días es para que te regresen tu dinero, como dicen, al 100%, ¿sí? Ahora bien, cuando tú tienes otro tipo de productos, otro tipo de servicios, y resulta, por ejemplo, un vehículo que tú llevas a garantía y lo llevas, y lo llevas, y lo llevas, y sigue fallando, y resulta ser que tiene vicios ocultos, Cecilia, también esto es muy común, lamentablemente, que pues sabes qué, fíjate que el vehículo jalaba bien y de repente se apagó el tablero o la transmisión empezó a fallar y a lo mejor el proveedor te quiere dar el servicio, pero resulta ser que como no hay las piezas te tienen tu vehículo ahí no solamente 15 días, Cecilia, ha habido veces que tardan de 3 a 6 meses el vehículo en un taller porque no hay piezas. Entonces eso es una afectación. Entonces eso, independientemente de tener vicios ocultos, tú tienes un año, ojo, aquí es muy importante. Y los 5 días son para que te regresen tu dinero y el año es para presentar una demanda ante Profeco por parte lesionada de algún bien o servicio. Tenemos el término de un año para poder demandar y hacer valer nuestros derechos. Mucha gente, Cecilia, piensa que nosotros, pues Profeco no va a hacer nada. Profeco va a haber algunas situaciones en las que Profeco se declara incompetente toda vez que no puede llegar a un acuerdo con el proveedor y con el consumidor. Esto no quiere decir que son acreedores a sanciones, pero el procedimiento es el idóneo. Tú tienes que iniciar un procedimiento ante Profeco, una queja, ¿sabes qué? Este producto está mal, esta garantía está mal, me están entreteniendo mucho, no es lo que me prometieron. Aquí también entra esta situación, Cecilia. Algunas veces, ¿cuántas veces vemos en los medios que hay personas que hasta abusan porque resulta ser que se equivocó el empleado y puso que a un peso costaba un estéreo, por ejemplo? Y hay gente que se molesta, porque dice, oye, qué forma de abusar del consumidor.
pero no es abuso, es que simplemente es un derecho general. El proveedor tiene que respetar el precio que indica. Muy bien, licenciado. Vamos a las llamadas rápidamente. Claro que sí, nos escribe Eligio y le hace una pregunta. Me hicieron fraude de un vehículo, desgraciadamente no puedo reportarlo como debo, ¿se puede hacer algo? Claro que sí. Por eso lo tiene que hacer un abogado, ¿no? Un abogado tiene que realizar la denuncia correspondiente. Ok, bien. Perfecto. Y Carlos Orozco le hace una pregunta. Fue Infonavit a retirar mis ahorros, tenía un saldo de 303,300 pesos. En ese ahorro lo perdí cuando hubo la devaluación del Fobaproa. ¿Cómo puedo recuperar mi dinero? Bueno, tendría que iniciar las gestiones ante el mismo Infonavit y una vez que agotes la tramitología ante Infonavit, en base a los resultados, presentar un juicio contencioso administrativo. Correcto. Lick, su número telefónico. Claro que sí, estamos en el 33-222-77-291. Gracias, Lick, que le vaya muy bien. Gracias a ustedes. Felicidades. Gracias.